Carnales de Tumero el Mole, seguimos aquí en el evento de miércoles de Williams Lawsons. Estamos con los carnales de... Burning House. Burning House se está presentando aquí en el Caradura. ¿Cuál es su nombre y su posición en la banda, por favor? Yo soy Oscar y toco la lira y canto bien chingón. Ya. Yeah. Yo soy Rael y toco la bataca. Ya, yeah, bueno, pues estos carnales son de Cuernavaca. Platíquenme cómo ha estado su estancia aquí en el DF. Bien chido, la neta, esta es como nuestra quinta, sexta vez acá en el DF. Habíamos tenido unas experiencias ahí medio extrañas, entre que buenas, entre que malas, pero la neta Caradura nos recibió con los brazos abiertos. Creo que es porque hubo barra libre, lo cual también nos puso a todos en un buen ánimo. Y pues bien chido, carnal, bien chido. La neta, Caradura está increíble y pues la pasamos de lujo. Excelente, ahí están las palabras del carnal. A ver, platícame, ¿desde cuándo se formó la banda? Pues aquí mi carnal, el Oscar, y yo llevamos 4 años, que afortunadamente tengo de conocerlo ya de más tiempo a mi carnalito, pero pues como la banda, 4 años, y pues espero que sean 40 años más, güey. ¿Qué sigue después de este ventazo? Pues como bien dice, somos de Cuerna, tenemos unas cuantas fechas ahí en Cuerna, métanse a las redes burninghouse.mx, en todos lados nos encuentran así. Y para todos, para acá, para los chilangos, para el resto de la república, vamos a estar estrenando nuestro EP la primera quincena de abril, así que ya se viene, tenemos 6 rolitas nuevecitas. ¿Puedes comentar nuevamente en las redes sociales? Burning House. En Instagram estamos como burninghouse.mx, estamos en YouTube como Burning House y en Facebook como burninghouse.mx. No hay muchos más, somos los buenos, somos los guapos, somos los de las flamas y pues los que se visten acá tropical. Y bueno, pues para acabar, ¿me podrían regalar un saludo para el canal Tumero el Mole, por favor? Pues a huevo que sí, te lo podemos regalar. Un saludo para toda la banda de Tumero el Mole. Síganlos, estos güeyes están bien chidos, hacen buen material y... están apoyando a la música emergente y local, carnalitos. Así que suscríbanse, denle like y todas esas chingaderas que apoyan un chingo a los que hacen contenido. Ya, yeah, bueno, pues nosotros seguimos aquí en el Caradura. Y bueno, yo soy Axol. Seguimos en el evento, señores. Vámonos. Y tengo tantas ideas para acabar con ellos. Bombas, rayos. Carnales de Tumero el Mole, estamos aquí en el miércoles de Williams Lawsons con los carnales de... Old Wave. Estos carnales vienen presentando su nuevo disco, su EP. ¿Me estás comentando, manita? Todo está bien. Bueno, pues ahorita estos carnales van a tener su presentación aquí en el Caradura. Y bueno, pues vamos a empezar. Nombre y posición de la banda, por favor. Gracias, yo soy Joali y toco el bajo. Ya. Yeah. Hola, yo soy Emanuel y toco la batería. Francisco, y me encargo de la guitarra y de la voz. Aquí están los gritos. Yo soy Ulises y toco la guitarra. Aquí está el tocayo tocando la lira aquí con la banda. Bueno, señores, ustedes son de Cuernavaca. ¿Cómo empezó la banda? Platíquenme, ¿quién me puede ayudar con esto? Empezamos en 2013. Hubo varias alineaciones, pero nosotros individualmente cada quien tenía una banda diferente, entonces en el mundo de las bandas nos conocimos y un día dijimos, pues hay que hacer una banda entre nosotros y nos funcionó, aquí estamos. ¿Qué promueven? ¿Qué traen ahorita para promover? Aparte de la buena ondes, pues venimos a Caradura a presentar nuestro primer video para el sencillo de Técnica. Es un video que hicimos con pura gente bonita de Cuernavaca y lo vamos a proyectar en Caradura. Es parte de nuestro EP de 3 canciones que se llama Todo Está Bien y que salió más o menos a mediados del año pasado y está en todas las redes también ya. Todo está bien.
Y Todo Está Bien, así se llama su nuevo material de Los Señores. ¿Cuáles han sido sus influencias para traer este proyecto que traen ustedes? Pues, definitivamente el Britpop es una de las influencias más grandes de la banda, pero también rasgamos entre el punk, el garage, toques de surf. Pues ahora sí que venimos tutifuteándole, joven. Llévele. Llévele. Oigan, platícame algo. ¿Cómo está la escena ahí en Cuernavaca, la escena del rock? Bueno, está muy buena. De hecho, hoy mismo tocamos con otras dos bandas de Cuernavaca, Burning House y Quiero No Ver Horses. Creo que hay muy buenas propuestas en Cuernavaca y pues denle una ojeada por allá. Ok, pues ya lo están escuchando, señores. ¿Me pueden regalar sus redes sociales para que la banda los siga buscando? Para los que no los conozcan, bueno, pues ahí para que se presenten. Claro que sí, estamos en Facebook como Diagonal Los Soulwave, con la W, no se escribe como W, son dos V's que si las juntan así se vuelve una W. También estamos en Instagram como Los Soulwave también, igual misma fórmula, sí, ¿no? Instagram. Y en Twitter, y el Twitter lo hizo Yoali, así que ya lo va a decir. A ver, por favor. Igual es twitter.com/oldwave. Se escribe igualito y te platicamos, Ulises, también antes de despedirnos, que andamos ahorita bien felices porque fuimos seleccionados en la convocatoria para el Festival Marvin, de tu banda en el Festival Marvin, y vamos a estar tocando aquí en la Ciudad de México en mayo, todavía por anunciar. Entonces, si están pendientes de las redes, se pueden enterar bien de todo el chisme. También vamos a ir en estos días a Jalapa y Puebla, vamos a estar tocando con los Blenders y vamos a compartir escenario con bandas muy buenas de por allá. ¿Son las únicas fechas? Ahorita sí. Por el momento. Sí. Abril y mayo. Abril y mayo. Bueno, señores, pues ahora sí que chequen las redes sociales de estos carnales para que no se pierdan sus eventos. Y bueno, pues síganlos, traen un buen rock. Y bueno, ¿me podrían regalar un saludo para el canal Tumero el Mole, por favor? Un saludo, mucho amor, paz, trátense bien. Para Tumero Mole. Mero el Mole. Tumero. Saludos. Saludos, yo soy Axol y seguimos en el evento, señores. Carnales de Tumero el Mole, seguimos aquí en el evento del miércoles de William Lawson's. Estamos con los carnales de... Quiero No Ver Horses. Quiero No Ver Horses. Se está presentando aquí en el Caradura. ¿Cuál es su nombre y posición de la banda, mi canal? Oscar García y soy vocalista. Oscar Acosta, guitarras. Arturo Telles, bajo y secuencias. Yo soy Iván Franco y toco la batería. Bueno, pues estos carnales se están presentando ahorita aquí en el Caradura. Vienen desde Cuernavacations. ¿Cómo los ha tratado ahorita la estancia aquí en el DF, toda la banda? Bastante bien, es otra vibra diferente a Cuernavaca y se siente bastante bien la energía aquí. A huevo, sí. La gente ha respondido chido, güey, y este evento pues realmente no esperábamos que viniera tanta banda, güey, pero pues nos da gusto, güey, que siendo de Cuernavaca, pues la gente vino a apoyar chingón, güey. Viene a apoyar. ¿Desde cuándo empezó la banda? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, nuestros orígenes se remontan a la preparatoria. Los cuatro somos amigos de la preparatoria, teníamos gustos en común, empezamos a formar una banda pues, de manera informal y ya eventualmente se fue convirtiendo en algo
que quisimos desarrollar de manera profesional en la medida de nuestras posibilidades y pues aquí estamos tocando en el Caradura el día de hoy. Ya, pues ya lo están escuchando, señores, aquí a los carnales. Me comentaban de que traen un EP. Próximamente se va a estar publicando las nuevas canciones de Kieron Over Horses o los sencillos de Kieron Over Horses, entonces quiero que estén... Excelente, y sus redes sociales ya para completar esto. Bueno, en Facebook nos buscan tal cual, Kieron Over Horses, como ya lo dijo el amigo Oscar con Kum, así tal cual, Kieron Over Horses, y lo mismo en Instagram. Entonces ahí estamos subiendo material, estamos subiendo los avances del EP que vamos a sacar, incluso eventualmente sacaremos avances del video. Entonces, para que estén al pendiente tanto en Facebook como en Instagram principalmente. Bueno, señores de Tumero el Mole, pues ya lo escucharon. Aquí a los señores vienen desde Cuernavacations a mostrarnos todo el power, todo el trabajo que ellos traen. Y bueno, pues estamos aquí en el Caradura. ¿Me podrían regalar un saludo para el canal Tumero el Mole, por favor? Gracias a Tumero el Mole. Muchas gracias por la entrevista. Yeah, yo soy Axol en el Caradura.